El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, junto con el Ministerio del Trabajo y el Observatorio de Mercado Laboral, socializaron ante la opinión pública el boletín de dinámica laboral del segundo semestre del 2019, denominado Una mirada al empleo formal en Barranca Bermeja a partir de la información de las aseguradoras de los riesgos laborales. En este caso, hacemos la presentación de los resultados para el primer semestre de 2019 y hacemos el comparativo con primer semestre de 2018. Encontramos básicamente que hubo un comportamiento en los primeros cuatro meses del año similar a lo que se presentó durante 2018, pero al cierre de este semestre, básicamente en el bimestre mayo-junio, un crecimiento a diferencia de lo que se presentó en el primer semestre de 2018. Ese crecimiento fue jalonado principalmente por dos sectores: el sector minas y canteras, donde se recogen actividades de la industria, y en el sector básicamente de construcción. La industria petrolera continúa liderando el mercado laboral en el puerto petrolero. De ella se desprenden otros sectores en la ciudad, como el de la construcción, igualmente como la pesca, también es otro de los sectores generadores de la dinámica laboral en la ciudad. Información importante es que pues seguimos siendo un municipio eminentemente petrolero, las cifras los muestran. El sector de minas y canteras es el que jalona el empleo en nuestra ciudad. Y hay sectores en los que hay que trabajar muchísimo, que es la pesca. Ahí hay una informalidad fuerte, entonces tendremos que hacer alianzas con las cámaras de comercio, con la nueva administración, para llegar a donde están esas empresas de pesca y esos trabajadores para poder formalizarlos. Igualmente, en este estudio las mujeres tienen mayor participación en el empleo formal, liderando el trabajo doméstico, pero sin las mayores garantías. Uno de los desafíos como ciudad también que encontramos en este ejercicio de monitoreo de la dinámica laboral formal de la ciudad es que hay una tarea por hacer, y es la formalización del empleo femenino en la ciudad. Observamos cómo los principales jalonadores del empleo en Barranca Bermeja son básicamente sectores donde el empleo masculino es mayoritario, en este caso minas y canteras, donde básicamente 6 de cada 10 empleos son ocupados por hombres, y en el caso de construcción, donde estamos hablando que cerca de 3 de cada 4 trabajadores de este sector formal son hombres. El objetivo de este estudio es buscar mecanismos de legalidad para alguno de los sectores que han ido creciendo generando empleo en Barranca Bermeja, pero que están en la informalidad.